Nos encontramos en la calle Córdoba, en San Pedro de Alcántara, donde, bueno, pues se está circulando por todas las calles principales, pues este pasacalle, como es tradición siempre que empieza la feria. Y es que ya faltan unas horas para dar ya paso al alumbrado y a todas las casetas y a todo lo que es, está en los actos oficiales para vivir una feria única. También tendremos el pregón en breve y muchas cosas más. Bueno, ahora vamos a disfrutar de este pasacalle donde vemos los gigantes y cabezudos, acompañado pues de mucha gente y la banda de música, por supuesto, también. Y a continuación vamos a irnos al recinto ferial, donde está previsto que a las 9:30 se encienda el alumbrado, habrá cohetes, los fuegos artificiales, luego la elección, la coronación de reinas y damas, con el pregón, los premios, los escaparates, que creo que una amiga nuestra o una conocida también tiene su premio, el mejor escaparate, y es que estaba de dulce, luego lo comentaremos. Vamos a seguir viendo el pasacalle con la banda y con toda la gente que está aquí en la calle Córdoba, una calle, bueno, de muchísimos años, de mucha tradición y muy conocida por todo el mundo. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues indica en la feria de San Pedro. Pues sí, gracias a Dios, un añito más abriendo la feria de San Pedro, y como no, pues ya verás, ¿no? El ambiente es magnífico y la verdad es que la gente de San Pedro pues se echa a la calle, ¿no? Con su fiesta. ¿Asociación? ¿Tenéis caseta como asociación? ¿Perdón? ¿Tenéis caseta como asociación? No, no, la verdad que aquí no montamos, pero no estaría mal montarla, ¿eh? Así que Diego López, ya sabes. Bueno, vamos a hablar con un sanmedreño que se llama José, y aquí hemos rodeado de niños, muy contentos porque es la feria, claro que sí. ¿Qué tal, José? Pues empezando el primer día, vamos a empezar desde el primer, con muchas ganas, esperando todo el año. Muy bien. Hombre, muy bonita. ¿Y ahora dónde vais? ¿Qué recorrido el que pensáis? Pues ahora vamos con los cabezudos y después vamos a los fuegos y después a la feria con los niños. Bueno, y los cacharritos ya para el día de los niños, ¿no? Que habrá también muchas actividades para los niños. Habrá que llevarlo ahí un ratito también. Claro. Feria. Gracias, igualmente. Venga, decíla de... Bueno, vemos a Blancanieves con sus 7 enanitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? María Olga. ¿Te gusta vestirte de Blancanieves? ¿Te has vestido otros años o es la primera vez? No, es la primera vez que me he visto. ¿Y de Blancanieves te ha gustado? Porque el cuento es muy bonito, ¿no? ¿Lo habrás leído muchas veces o te lo habrán contado tus padres y te ha gustado ese personaje? Sí, desde pequeñita, y me la han cogido porque como era la que más, era la estatura que más de esto, que más llevaba, pues... ¿Cómo se lleva la cabeza de Blancanieves? ¿Pesa mucho?